Despedimos este lunes 11 de julio con el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del martes. Las precipitaciones del Caribe se advierten en el sur de Magdalena, norte de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y en el Golfo de Urabá. En las islas de San Andrés los pronósticos anuncian tiempo seco, mientras que en Providencia podrían caer algunas lloviznas durante la noche. El Pacífico promete una noche nublada y con posibles lluvias en Valle del Cauca, occidente de Cauca y centro y sur de Chocó. En el centro del país, las lluvias se esperan en norte de Santander, Cundinamarca y Tolima, así como en el noroccidente de Boyacá, sur de Antioquia, Caldas y Risaralda. La nubosidad irá disminuyendo durante la tarde y podría provocar algunas lluvias en el Piedemonte de Meta, Casanare y Arauca. Precipitaciones dispersas se calculan en Caquetá, el occidente de Putumayo y Guainía, mientras que lluvias intensas se anticipan en Guaviare y Vaupés. La capital del país cierra el día con un cielo nublado y con posibles lluvias en las primeras horas de la noche. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por el desbordamiento de los ríos Baudó, Berreberre, Misará, Pepé, Beté, Tanguí y Torreidó, en zonas rurales de Medio Baudó, en Chocó. Alerta naranja por posibles incendios en la cobertura vegetal de Huila, Tolima, La Guajira y Magdalena. Alerta roja por deslizamientos en Chocó, Cauca, norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Casanare, Meta y Putumayo. Finalizamos con la alerta naranja por viento y oleaje en amplios sectores del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.